Muchas gracias. Quiero comenzar recordando a cuatro compañeros que hace 3 años, producto del COVID, fallecieron. Roger Blandino Nerio, Tomás Minero, Pavel Murga e Ingmar Reyes. Y otros más compañeros y compañeras pues, que fallecieron. Recordarles su memoria, así como también recordar la memoria de nuestros héroes y mártires. Hemos finalizado un proceso electoral en el cual quiero agradecerles a ustedes como medios de comunicación por la cobertura que le dieron a lo largo y ancho de toda la campaña. Agradecerle a través de ustedes al pueblo que estuvo atento de este proceso electoral, pero especialmente a la militancia que votó el día domingo 14 para elegir a todos y cada uno de los representantes para la dirección nacional, departamental y municipal, a todo tipo de estructura. Agradecerle a los jóvenes, a las mujeres, a los veteranos, a los hombres y a los afiliados. Un proceso que se preparó después de 5 años que la actual dirigencia, pues, ha finalizado. Un proceso en el cual cumplimos la ley de partidos políticos, en el cual cumplimos nuestros estatutos y cumplimos nuestra carta de principios. Precisamente no me quise pronunciar antes porque soy respetuoso del proceso de elección interna. Hasta ayer que salió el pronunciamiento de la Comisión Especial Electoral, ahora he venido a agradecerles a todos los que participaron, a todas las estructuras, a los de logística, a los de las mesas, a los vigilantes y a todos y cada una de las personas que participaron en el proceso. Junto con Marlene nos presentamos en el territorio, visitamos prácticamente los 14 departamentos, nos dimos un abrazo con nuestra militancia, enraizamos nuestro corazón con la gente, desde Aguachapán hasta Morazán, desde Santa Ana hasta La Unión, desde Sonsonate hasta San Miguel, y así fuimos cubriendo Cabañas, La Paz, Cuscatlán, La Libertad, San Salvador, Chalatenango, San Vicente, Usulután. Por supuesto que para nosotros fue importante el reencuentro, y ese reencuentro que debemos continuar caminando juntos. Con Marlene, con los candidatos a directivos departamentales, municipales, a coordinadores departamentales, al Consejo Nacional y a convencionistas, les doy las gracias por lo valiente y firme que han sido en este proceso. Creo que es importante destacar el papel de todos aquellos compañeros y compañeras que han demostrado entereza por este partido. He llamado a la unidad todos los días, la unidad necesaria para caminar juntos, la unidad necesaria para enfrentar cualquier tipo de retos. Marlene, que es la adjunta del partido, no mi adjunta, ha dicho categóricamente que el trabajo va a ser territorial, pegado a la gente, en su comunidad, en su lugar. Y por eso estos 2 meses de campaña, estos 2 meses de expresión, nos han servido a nosotros para recoger una cantidad de experiencias, de historias y de cosas que nos contaba la gente. Compartimos un tamalito, un atol chuco, un pancito con crema, un café, agua o un chocolate. Pero lo más importante, que compartimos nuestra vida, que compartimos nuestras experiencias. Ahora el FMLN ha terminado este proceso interno y nos preparamos como un colectivo para enfrentar el reto de caminar juntos. El momento es ahora, y a partir de este día nos declaramos en campaña. En campaña, no solamente electoral, en campaña por el derecho a la salud, al agua, por la promoción del deporte, de la cultura, por las letras, la pintura, el arte. Nos declaramos en campaña permanente a la par de nuestro pueblo, de nuestra militancia, a la cual llamo a acompañar este esfuerzo. Como secretario general electo junto con Marlene Funes, vamos a cumplir un compromiso como militantes, porque en este partido todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. La diferencia
es la responsabilidad en el cargo. El FMLN tiene mucha historia, no es primera elección interna. Hay algunos, digamos, cuestionamientos, y es normal. Yo quiero agradecerle y enviarle un saludo al compañero Simón Paz y a Dina Argueta, que fueron la otra fórmula que se presentó como FMLN. Su esfuerzo fue grandioso. Los vimos en el territorio, los vimos en las comunidades, presentando su propuesta al igual que nosotros. Saludar a todos los candidatos, porque todos somos del FMLN. Aquí no hay dos FMLN. Aquí lo que se iba a elegir era quién iba a conducir los destinos del partido a nivel nacional, departamental, municipal y distrital. Han querido algunos meter, digamos, meternos en pleito interno. Y es normal. En estas condiciones, pues, quieren vernos divididos, partidos, peleados, pero no. Por lo menos a mí me gusta la unidad, enfrentar las cosas de frente y, por supuesto, darle apertura a mis compañeros y compañeras. Así es como ahora recibo el pronunciamiento de la Comisión Especial Electoral, donde nos declaran ganadores a Marlene Funes y a su servidor con un poco más del 62% a favor nuestro. Gracias a la militancia, gracias a los que fueron a votar, independientemente por quién votaran. Ahora soy el secretario general de todo el partido, no solo de los que votaron por nosotros, sino de todo el FMLN y de los que vienen, de los que ya me están llamando que se van a reincorporar. Bienvenidos, los vamos a recibir con nuestros brazos abiertos. Así, así con los brazos abiertos, para sentir el palpitar de nuestros corazones. Un FMLN valiente es el que viene, que se va a atrever, que va a acompañar al pueblo en sus demandas y en su lucha. Un FMLN propositivo que se va a preparar para retomar nuevamente la asamblea, las alcaldías y más adelante el gobierno. No es tarea fácil, porque es una tarea milimétricamente calculada. Es una tarea de base, es una tarea militante. Pasó lo que pasó, eso ya no se puede recuperar. Hemos encontrado un FMLN así y lo vamos a posicionar fuertemente para el futuro. Nuestra gente nos reclama presencia y eso es lo que vamos a darle. Nuestra presencia en el territorio, nuestra presencia permanente con ellos. Este va a ser un FMLN de territorio, una dirección territorial, una dirección que va a rendir cuentas a su gente del trabajo realizado, desde la Secretaría General hasta el distrito. Quiero manifestarles que me siento muy comprometido no solamente con el partido, sino con el país, porque nuestro partido es la vanguardia, es el partido más organizado a nivel nacional, el único que tiene estructuras a nivel nacional y que hace este tipo de elecciones abiertas, libres, y que la gente participa en cada momento. La prensa tuvo acceso, me acompañó cuando voté, cuando votó Marlene, cuando votó Simón, cuando votó una cantidad de compañeros que iban a los diferentes cargos y compañeras también. ¿Tuvieron libertad de preguntar? Aquí estamos agradeciéndole a ustedes, a los medios, por siempre darle cobertura a nuestros planteamientos. Estamos firmes, estamos conocedores del reto que viene. El llamado a la unidad, el llamado al trabajo territorial, el llamado a ocupar los locales solamente para planificación y luego al trabajo territorial. Ahora viene la Convención Nacional, que está para el día 28 de julio. Allí se va a reunir el Consejo Nacional Electo para elegir a la Comisión Política. Allí se va a elegir Tribunal de Ética y allí se va a elegir a los organismos que se tengan que elegir. Creo que es importante también destacar el papel de nuestros veteranos y veteranas, a los cuales los quiero nombrar la vanguardia verdadera del FMLN. La vanguardia. ¿Por qué? Porque siguen siendo la parte fundamental de este partido. A los jóvenes, el reto que tienen es un reto por reivindicar el trabajo histórico de nuestra gente que dio su vida. A las mujeres, el papel preponderante
para garantizar la paridad en el trabajo que viene. Y lógicamente la unidad se garantiza no con palabras, sino que con hechos y con acciones. Así es que gracias al pueblo salvadoreño por estar a la expectativa. Lógicamente algunos están molestos porque querían un partido dividido, pero aquí han encontrado un partido unido, con diferencias, sí, pero esas diferencias nos han hecho caminar juntos. Así es que por el momento gracias y estoy a sus órdenes para las preguntas. Bueno, gracias. Vamos a comenzar la parte de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar con la periodista Adeline Mendívar de ISKL. Buenos días. Hablar un poco sobre esas falencias que se señalaron dentro del proceso. ¿De qué irregularidades estamos hablando y los desafíos que asume la Secretaría cuando llega el cargo de Secretario General? Bueno, primero, las irregularidades que hablan no me las mandaron a mí, sino a los organismos correspondientes que son los que van a dar respuesta. Puede ser el Tribunal de Ética o la Comisión Electoral. Yo he andado en campaña, yo he andado saludando a la gente, y por supuesto que si hay alguna, muestra, pues que presenten las pruebas, que es lo normal, ¿verdad? Que es lo correcto, acudir a los organismos que este mismo partido ha electo hace 5 años. ¿Los desafíos? Los desafíos es cumplir los estatutos. El desafío, garantizar la unidad. El desafío, un crecimiento permanente, pero bien estructurado. Capacitación permanente, organización en crecimiento y un FMLN que nunca más se separe del pueblo. Continuamos con Baltasar Ventura de Así es mi Gente TV. Quisiera conocer su posición como secretario ya del FMLN en cuanto a lo que se dice del presidente, dictador. ¿Cuál es su punto de vista de esto? Fíjese que nosotros estamos terminando apenas la elección interna del partido. Mi opinión sobre eso, no creo que cambie el precio de los frijoles. No creo que cambie el precio de la canasta básica. Aunque ahí anunció que le iba a quitar aranceles a los productos que no tienen aranceles. Es una campaña falsa, ¿verdad? Creo que es importante decir las cosas como deben de ser. Nos vamos a enfrentar a cualquier intento de querer poner de rodillas a nuestro pueblo. Vamos a denunciar los despidos injustificados. Eso sí, acompañar al pueblo en su lucha, en su demanda. Vamos nosotros a acompañar los esfuerzos como partido de la organización social, sindical y de cualquier estructura. Pero lo más importante, no vamos a suplantar a nadie. Decirle dictador o no, para mí es irrelevante. Algunos quieren que yo diga, sí, estoy en contra de la dictadura, otros digan, no, estoy... Eso no es importante. Para mí es que este es un partido que va a enfrentar férreamente cualquier intento de doblegar a nuestro pueblo. Y lo va a ver en el trabajo, no en la palabra. Porque algunos dicen, vamos a la... y no hagan las marchas. Yo siempre he estado en las marchas. Siempre he estado a la par de nuestra gente. Hay temas que algunos evaden. Yo no los voy a evadir, pero tampoco voy a caer en trampas. No voy a caer en trampas, ni en retóricas. Mi trabajo va a hablar de nuestro resultado. Habló de los aranceles, ¿usted qué piensa de esto? Pues ya lo dije, eso es una política manipuladora, ni siquiera es una campaña, ni una campaña de prensa ni nada, es mentiras tras mentiras. ¿Sabe por qué? Porque muchos de los productos no tienen aranceles, porque entran a través del TLC con Guatemala, Honduras, Estados Unidos. ¿Por qué no dicen mejor, mire, de estos productos, de estos 70, solo 5? Son los que... ¿Y cuánto representa el arancel para el país? 4% de recaudación. Y el IVA, 42%. ¿Por qué no tocan el IVA en la canasta básica? Esos temas son los que debemos de discutir como nación y es la propuesta que como FMLN vamos a hacer después de que esta nueva dirección tome. Continuamos con la periodista Ingrid Castellanos de Noticias. Sí, muy buenos días. Quisiera conocer su opinión con respecto de que ayer Dina Argueta mencionaba de que si bien usted obtuvo la mayoría de votos, no es tanta la diferencia como la que se habla en la Comisión Electoral, sino que solamente son como unos 100 o 200 votos de diferencia con el compañero Simón Paz mencionaba ahí. ¿Cuál es la posición que usted tiene o su opinión al respecto? Pues fíjese que
el resultado de la Comisión Electoral es el mismo resultado para los consejos nacionales, directivas departamentales, el conteo de acta por acta. ¿Sabe que todo ese conteo va a ser revisado por el tribunal, fiscalía y corte de cuentas? ¿Cómo vamos a andar inventando datos? Y segundo lugar, los datos finales es que tanto Marlene como su servidor obtuvimos el 62%. La diferencia es más de 2.100 votos. Esa es la diferencia, no 100, 2.100. Además, según el reglamento, la única entidad autorizada para dar datos es la Comisión Especial Electoral. Nada más. Lo demás no tiene ninguna certificación. Continuamos con Romero Hernández, de Canal 21. Manuel, hablábamos hoy con analistas políticos y nos decían que entre las estrategias que deben implementar todos los partidos de oposición se encuentra una redirección. ¿Cuáles serían las acciones de redirección que harían ustedes, ya como secretario general, si pudiéramos ser concretos, para atraer la simpatía de la población? Es en primer lugar. Si entre estas acciones se contempla la petición de salida de algunas figuras que han sido manchadas por corrupción, o llámese también si no salen, la expulsión. ¿Se contemplan en estos casos? Fíjense que muchos hablan de expulsión, yo hablo de unidad. Y muchos hablan de fuera del partido. Nosotros vamos a hacer lo que nuestros estatutos nos dicen. Claro, hay opiniones que quisieran vernos despedazándonos dentro del partido. Eso no lo van a ver conmigo. Quisieran ver un pleito permanente acá en el FMLN. Pues no lo van a ver. Lo que están viendo es una categorización de un proceso transparente y limpio que acaba de ocurrir. Es el único partido que elige sus autoridades a través del voto directo o secreto. ¿Y sabe lo más importante? Que nosotros vamos a guiarnos sobre los estatutos. Estrategias, no se dicen, el método vamos a cambiar. Y el método es estar con la gente. El método para mí depende de cada secretario general y de cada secretaria adjunta. Yo soy Manuel El Chino Flores. Otros secretarios tuvieron sus estilos. Yo voy a aplicar el mío. Lo que no voy a hacer es salirme ni de los reglamentos ni de los estatutos. Lo voy a cumplir. Esa es la meta. Y si usted cumple los estatutos a cabalidad, el partido se va a fortalecer y va a caminar. Yo no llamo a expulsar a nadie. Es más, ayer me preguntaron en una entrevista que qué va a pasar con los antiguos dirigentes. Pues que se sumen al trabajo de base. Si aquí fueron de la comisión política, fueron diputados, ahora todos somos militantes. Yo fui diputado, yo fui alcalde y aquí estoy como un militante que va a cumplir la labor de secretario general y a trabajar al territorio. Aquí a nadie se le va a poner alfombra roja y a otros en zacatales, no. O todos en zacatales o todos en grava. Pero vamos a caminar el mismo camino. Aquí a nadie se le va a poner corona ni de laureles ni de espinas. En el FMLN se acabaron los grupitos y las especulaciones. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que la base nos ha pedido. Ahora, opinólogos de derecha, especialmente algunos que decían que yo no era lo mejor para dirigir al partido, pues la base dijo lo contrario. Y aquí estamos. Mire cómo van las cosas. En Megamar Chino buscamos siempre darte lo mejor y contamos con un departamento de frutas y verduras amplio, espacioso, para que disfrutes todo el tiempo comprando productos frescos y de alta calidad. Por tradición, todos visitan Megamar Supermarket Chino porque nosotros sabemos lo que te gusta. Megamar Chino, ubicado estratégicamente en el corazón de la ciudad de Hyattsville, muy cerca de ti. Megamar Supermarket Chino, el supermercado por tradición. A la hora de hacer tus taxes, no busques a cualquier persona. En M&G somos autorizados por el IRS. Contamos con personal profesional para ayudarte en la preparación de tus taxes, personales y de negocio. M&G es todo en un solo lugar.
Fiesta and More. Te atendemos con camisas estampadas, polos de calidad y mandiles, chalecos reflectivos para construcción, jacket y hoodies. Visítanos ahora en 4162 del Boulevard Woodbridge, Virginia, 22193. Contáctanos al teléfono 571-635-5583 o en nuestro sitio web fiestaandmore.life. Superior Staffing Solution te ofrece la oportunidad de empleo que necesitas. Lo colocamos de inmediato y velamos por que tengas el mejor ambiente laboral, con la remuneración establecida por ley. Y si no tienes transporte, no te preocupes. Nosotros nos encargamos de que llegues a tu lugar de trabajo. Ofrecemos oportunidades de trabajo e igualdad para todos. Superior Staffing Solution. Para información, llámanos. Este mes de julio sorprende a tu familia dos veces. Envía tu caja a Guatemala, El Salvador y Honduras con Transportes Zuleta. Próximas salidas 15 y 31 de julio. Agenda tu envío llamando al 301-559-7820 y recogemos tu caja en la puerta de tu casa. Llámanos al 301-559-7820 y agenda tu próximo envío. Salidas 15 y 31 de julio. Transportes Zuleta. Servicio de puerta a puerta. Por tradición y por buen gusto, Harina Más Sabrosa es tu mejor elección en la cocina porque es el ingrediente perfecto con maíz 100% natural, es suave y fácil de usar. Yo no pierdo tiempo en hacer mis tortillas, me quedan muy suavecitas y mi secreto es Harina Más Sabrosa. Harina Más Sabrosa es la ganadora por ser la preferida en la cocina para preparar tus tacos y tortillas. Harina Más Sabrosa, el sabor de tus recuerdos. Siendo tan salvadoreño como tú, conozco tu país, mi país, conozco nuestra comida, nuestra cultura, conozco los problemas legales de mi gente. Abogados y notarios salvadoreños en los Estados Unidos y en El Salvador, queremos ayudarte a resolver esos problemas legales. Tramitamos todo tipo de poderes, escrituras de compraventa, divorcios, aceptaciones de herencia, auténticas, etc. Visítanos en nuestra oficina o llámanos al número que aparece en pantalla y será un gusto atenderte. Grandes momentos nos unen como familia. Complacer el gusto de ellos también lo es. Por eso siempre debemos preferir Sardinas Loti. No hay nada mejor como su exquisita salsita que tanto encanta a nuestros hijos. Mi secreto son las deliciosas Sardinas Loti. Su sabor y variedad son mis aliados perfectos para consentir a toda mi familia. Atrévete a disfrutar del sabor incomparable de Sardinas Loti en salsa de tomate.